Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, esta es Del Carmen FM, tu comunitaria. El programa que emitiremos a continuación nos propone un viaje a través de las artes, música, teatro, libros, espectáculos, con la conducción de Juan José Ceballos y la participación de Rubén Rodríguez. Sones Vivos, el programa cultural de FM del Carmen. Mostrato com'è, appena un attimo, una goccia di sangue, e io ho detto, va bene anche per me, con il carnefice davanti agli occhi, stavo a guardare sempre notte di, visto il beccaio come macellava, se questo è il mondo. A me piace così, da quel momento ho detto sì a tutti, è meglio un vile che un eroe morto, per non cadere nelle mani a quei signori, batto le mani a qualsiasi torto. I colonnelli studiano nuove guerre, e per viltà nessuno muove un dito, io a testa alta e con il petto in fuori, ho detto evviva i nostri difensori, i deputati dicono agli elettori che grazie a loro tutto cambierà, non cambia niente, ma io dico subito, la colpa non è loro, è la realtà. Nei tribunali i tutori della legge condannano chi ruba per la fame. Santa è la proprietà, sacro il possesso. Fossi giudice anch'io farei lo stesso. Son poliziotti che difendono l'ordine, bastione indomito per la Marmaglia, io sciolgo inni, viva la polizia, finché protegge la roba mia, e gli scienziati studian giorno e notte, e prepara le armi di domani, poi c'è chi li adopera, la colpa non è loro, fanno assai bene a lavarsene le mani. E non chiedetemi se voglio bene i preti, come fareste a viverne senza, senza qualcuno che in mezzo alle disgrazie vi ricordasse che c'è la provvidenza. Ma intanto avanza l'imbianchino e io vorrei gridare attenti, invece mai lascio che altro mi esca dalla bocca che quel che gridan tutti e grido Heil, e mi rifiuto di veder delitti e di soffrire per le vostre pene, se questo è il mondo che voi difendete. In questo vostro mondo so star bene. Milva, esta gran cantante y actriz italiana,
nos daba la bienvenida a este nuevo programa de Sones Vivos y escuchábamos un fragmento de su espectáculo Milva canta Brecht. Rubén, bienvenido a este nuevo programa de Sones Vivos. Muy buenas noches, Juan José, muy buenas noches a toda la audiencia. Un placer nuevamente encontrarnos otro lunes aquí en Sones Vivos. Y hoy es un aniversario de nuestro programa porque recordemos que comenzamos un primero de septiembre aquí en FM del Carmen y hoy estamos cumpliendo 3 meses de programa. Exactamente, 3 meses en el programa, que para nosotros es un placer realmente estar compartiendo esto con nuestras audiencias. Agradecemos, como siempre, a esta casa que nos recibe también, FM del Carmen, nos da esta total libertad para hacer este programa como a nosotros nos gusta, y por supuesto a quienes a través de estos meses nos han seguido, nos han escuchado, se han hecho amigos en Facebook y han escuchado permanentemente las grabaciones que colgamos de estos programas en Internet. Nosotros comenzamos el 1 de septiembre, el día de hoy estamos cumpliendo el programa número 14. ¡Qué bien, eh! Ah, recordemos que en ese mismo mes de septiembre hubo 5 programas, que tuvimos 5 lunes ahí para poder trabajar. Después tuvimos 2 meses, como octubre y noviembre, de 4 programas cada uno, y el día de hoy, en este tercer mes que estamos aquí con la audiencia. Bueno, lo felicito, ¿eh? A usted también, por supuesto, las felicitaciones y el reconocimiento al trabajo que estamos haciendo por parte de la radio. Ha sido un placer para nosotros también, y agradecer, como usted agradeció recién, a la gente de FM del Carmen. Y queremos recordar en el día de hoy a un artista muy importante que días atrás nos ha dejado físicamente, y estoy hablando del señor Roberto Gómez Bolaños. Bueno, un personaje realmente, como actor para nosotros los actores, como autor, como intérprete, realmente de reconocimiento a nivel mundial, ¿no? El famoso Chespirito, autor de estos personajes, como puede ser el Chavo del Ocho, como puede ser el Chapulín Colorado y algunas otras interpretaciones más que ha hecho a lo largo de su vida. Bueno, y usted sabe que fue un director de cine, Agustín Delgado, quien lo bautizó como Chespirito. Y sabe que ese nombre viene de, en realidad, de un diminutivo de cómo los españoles pronuncian el apellido del dramaturgo William Shakespeare. Exactamente. Ellos dicen Shakespeare. Y como Gómez Bolaños era de estatura pequeña, tenía enorme talento para escribir, surgió este sobrenombre, Chespirito, que después fue adoptado como nombre profesional por Roberto Gómez Bolaños. Nació un 29 de febrero en Ciudad de México, fue actor, director, guionista, dramaturgo, pero también compositor, productor y director de televisión. Sin duda que su más aclamada creación, que lo llevó a la fama, ha sido El Chavo del Ocho y también El Chapulín Colorado. Sí, indudablemente muchas veces uno disfruta de este programa como que es para niños o para pequeños, pero es una sátira y una crítica justamente sobre un momento fundamental en la vida mexicana, sobre la pobreza y la niñez y la infancia. Recordemos que este personaje está interpretado por él con una edad avanzada, digo, tenía 40 años cuando empieza a interpretar a este personaje como un niño, y realmente uno lo observa y lo mira y no deja dudas de que es un niño en determinadas condiciones. También otro de sus personajes famosos han sido el doctor Chapatín y el Chompiras, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Alcanzó la fama en toda Hispanoamérica, en los Estados Unidos y España, y también se hicieron mundialmente famosos todos los actores que trabajaban con él en el programa, ¿no? Sí, algunos de ellos que ya también han dejado nuestro planeta para transformarse en la energía en otros lugares. Y también le cuento que en Brasil, de Chaves, es como se le llama al Chavo del Ocho en los programas brasileros, y también es muy reconocido y admirado por los niños y por los adultos. Y fuera de sus personajes de televisión, él también tuvo un gran suceso con una obra suya que lleva por título 11 y 12, una obra que él mismo protagonizó junto a Florinda Mesa y de la que realizaron por muchos años varios miles de funciones. La obra se representó en México, Perú y Colombia. Es una
una obra que cuenta la bochornosa situación de un hombre pequeño y algo feo que pierde sus partes íntimas en un accidente y lucha con esto para poder procrear con su esposa. Esa obra mezcla de drama y de comedia y de ese humor tan característico de Gómez Bolaños. Bueno, recordemos que han sido pareja por muchísimos años Florinda Mesa y Bolaños, ¿no? Sí, bueno, hasta los últimos días de su vida de Gómez Bolaños ha estado en pareja con Florinda Mesa, que los medios cuentan que estaba realmente desconsolada ante la pérdida de su esposo. Indudablemente una pareja en la vida real y una pareja artística de reconocido trayectoria y de un ensamble muy muy bueno en los trabajos que hacían. Televisa lo homenajeó al conmemorar los 30 años del programa El Chavo del Ocho. También la Asociación de Cronistas del Arte de República Dominicana y América celebra a Chespirito, fue el último homenaje que le hiciera Televisa en el año 2012. El año pasado había recibido el premio Ondas Iberoamericano a la trayectoria más destacada en la historia de la televisión. Una cosa que nosotros podemos haber observado hoy por televisión, aquellos que han podido ver las imágenes de su velatorio, que se terminó haciendo en un campo deportivo donde la mayoría de la gente apareció vestida con ese traje típico del Chavo del Ocho, Chapulín Colorado. Sí, sí. Bueno, y el 28 de noviembre próximo pasado muere a los 85 años en Cancún, noticia que ha sido confirmada por su viuda, como decíamos, la actriz Florinda Mesa, porque recordemos que ha habido varias instancias en que se había corrido la noticia de su fallecimiento y bueno, no había sido verdad, ¿verdad? Es un caso que se ha dado muchas veces, esto que habían dado por muerto a Roberto Gómez Bolaños y había sido falsa esa noticia. No, incluso a pocos meses de la última vez que habían dado esa noticia falsa, apareció en un homenaje en la televisión mexicana, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y tenía, desde hace unos años ya, tenía su cuenta de Twitter con la que se comunicaba con sus seguidores y en pocas horas tuvo un récord de seguidores en Twitter, ¿no? Era un hombre, sin duda, que muy querido por todos y por muchas generaciones. Sí, así personajes como ha sido el famoso Cantinflas, Mario Moreno, también ha alcanzado en el mundo artístico Gómez Bolaño ese pedestal de los grandes del teatro, la música, el cine de América Latina. Circula por ahí, por las redes sociales, una imagen muy linda que es un dibujo donde el Chavo del Ocho está llegando al cielo y es recibido por los Tres Chiflados y por Cantinflas. Sí. Es una muy linda imagen. Sí. Yo le propongo que ahora escuchemos la música que inspiró a la banda sonora de el programa El Chavo del Ocho. Ah, bueno. En realidad es una composición que pertenece a Beethoven, este compositor alemán. Es una marcha turca que pertenece a la obra Las ruinas de Atenas de Ludwig van Beethoven. Para que veamos. Thank you.
Para comunicarse con nosotros, sonesvivos@gmail.com. Y escuchábamos entonces esta obra de Beethoven en el piano de la pianista brasileña Eudoxia de Barros, obra que ha dado inspiración a la cortina musical del programa de Chespirito. Lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que íbamos a plantear sobre la música culta, la música clásica, la música popular, y vemos que en las actividades que a veces aparentan ser muy populares, como ha sido el teatro de Bolaños, este tema musical basado en una obra clásica como una obra de Beethoven, que realmente como si hubiera sido compuesto para este espectáculo. Sí, sí, sí. Entonces ahí volvemos a realzar que el arte, la música, no tiene esas variaciones que dicen, no, esto es solamente para gente culta, para gente avezada, para gente clásica. No, la interpretación, la música y todo lo artístico de buena calidad es para todas las áreas y todas las clases sociales y todas las especies humanas, que realmente puedan sentir y dejarse llevar por los sentidos, oído, tacto, visual, absolutamente todo. ¿Quién no ve al Chavo del Ocho cuando escucha estos compases de Beethoven, ¿eh? Sin duda. La marcha turca de las ruinas de Atenas. Estas han sido unas 6 variaciones que compuso el propio Beethoven sobre ese tema de la marcha turca, como les decía, en este disco llamado Recital de la brasileña Eudoxia de Barros. Juan, nuestro compañero de la radio, nos está mandando un mensaje que le ha gustado mucho este tema, ¿eh? Estupendo, muchas gracias, Juan. Y también estuve leyendo en estos días, porque hablamos de él hace unos programas atrás, de Antonín Artaud. Exactamente, sí. Antonín Artaud fue actor, director y maestro de teatro, ensayista, novelista y poeta francés, nacido en el 1896. Su obra se pasea por la mayoría de los géneros literarios, y como actor él trabajó en 22 películas, y debemos decir que en teatro es considerado como el padre del teatro moderno. A ver si usted está de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un cambio enormemente, e incluso este aporte que él ha hecho al cine también aprendió y dio virtuosismo para que en las artes escénicas, en el teatro, también pudiera aplicar un montón de conocimientos que estaba adquiriendo y esa proyección magnífica que tenía. Él ha dicho, no ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible. Recordemos que el uso de lo corporal en el escenario es fundamental. Tener la noción del tiempo y espacio es fundamental para un actor. Muchas veces un actor dice muchísimo más con su postura corporal, con un gesto, que lo que puede decir con una palabra. Bueno, ahora, hace relativamente poco, han aparecido obras teatrales que carecen totalmente de texto. Aquí, en Montevideo, hace ya unos cuantos años, la Comedia Nacional puso en escena una obra de Peter Handke que se llamó La hora en que no sabíamos nada los unos de los otros. Exactamente, sí. Que era un montaje bastante interesante, donde una persona se instalaba en una plaza a ver pasar a la gente, a ver qué es lo que pasaba allí por esa plaza. Y se veía absolutamente de todo, pero como ocurre en la vida diaria, ¿no? Si uno se sienta en cualquier plaza a ver qué es lo que pasa, se va a divertir bastante porque va a ver cualquier cosa, ¿no? Sí, nosotros ahora tenemos como una actitud muchas veces de encierro en sí mismo y no de observar a los demás. Nosotros hoy por hoy no podemos entrar en una plaza, no podemos entrar en un ómnibus, en el transporte, y muchas veces lo que vemos es gente dentro de los celulares. Está con su mundo y su vida dentro del celular y sin observar lo que le pasa al costado. Y a veces pasan cosas gravísimas al costado o cosas divertidísimas al costado y no las pueden apreciar. El hecho de poder observar los detalles de la vida misma nos da un montón de aprendizajes y enseñanzas que redundan en nuestro beneficio.
El problema es no estar consciente de este tipo de cosas. Los grandes autores de teatro siempre decían, lo fundamental del teatro es que es la vida misma, quitándole las partes aburridas y llevándolo al escenario. Pero también es fundamental la existencia del ser humano encima del escenario. Si yo no existo en el escenario, realmente no es interesante para nadie. Lo que pasa alrededor de una plaza, alrededor de una esquina, es gente que está existiendo y viviendo, pensando, sintiendo, y eso es una significación real, realmente, de una calidad extraordinaria, porque cada uno hace su papel a la perfección, porque son intérpretes de su propia vida, y nosotros podemos, los autores, los directores, sacar un montón de conclusiones en beneficios de una mejor puesta en escena, de un mejor diseño en el escenario después. Y Artaud realmente tenía esas posibilidades, y sin llegar a ser pantomima, que es una de las técnicas en el teatro, el hecho de expresarse corporalmente en los últimos años se ha ido incorporando de forma más gravitante. Bueno, un hombre de un temperamento muy particular, ¿no? Muy nervioso, producto de secuelas que dejaron enfermedades que tuvo en su niñez, y lamentablemente el dolor físico y ciertos rasgos de paranoia lo llevaron durante toda su vida a pasar periodos recluido en sanatorios, algunos de esos periodos incluso un poco extensos. También podemos decir que tuvo periodos de una extrema devoción católica y otros de un ateísmo exacerbado, ¿no? El hecho que determinadas enfermedades ha hecho mella en la psiquis de determinados personajes, como de cualquier otra persona, y el tratar de aferrarse en la fe en primera instancia, no encontrar los resultados que quería, tratar de ponerse la vereda de enfrente y ser ateo totalmente y decir, bueno, lo de la fe era la búsqueda permanentemente de cuáles serían las salidas para esos dolores, indudablemente, que estaba sufriendo por las distintas enfermedades. Esta obra, la obra en general de Antonin Artaud, es violenta, es sangrienta, diríamos, podríamos decir, y se ha denominado teatro de la crueldad, y manifiesta en parte su rechazo por la fe y el arte, que él cataloga como un refugio de la miseria humana. Es lo que decíamos, ¿no? El refugio que él estaba buscando y que, como no podía encontrar lo que él quería, hizo una crítica exacerbada de esto. También, a raíz de sus problemas mentales, desarrolló un profundo odio por la psiquiatría, afirmando que los médicos que decían querer curarlo solamente, en realidad, envidiaban su genialidad y la calificaban de locura. La primer obra de teatro de la crueldad se llamó La Conquista de México, que en una escenografía que se funde con el público, que no está delimitado dónde está el escenario y dónde está el público, sino que está fundido una cosa con la otra, cuenta la historia de una opresión, la historia del hombre blanco y del carácter pútrido, decía él, del que está dotado. Esto ha sido una gran ventaja para lo que tiene que ver con la puesta en escena, la confusión de dónde están los límites, quién forma parte del público, quién forma parte de los actores. Realmente fue un avance en las técnicas de puesta en escena teatrales, ¿no? Y bueno, y como no puede ser de otra manera, en la obra de Artaud se manifiestan todos los rasgos de su personalidad. Él sostenía que el teatro debía afectar al espectador tanto como sea posible. Yo me gusta eso. Yo sí creo que cualquier cosa que se haga de actuación, y me refiero a cualquier hecho que suceda en un escenario, ya sea un concierto, un recital, una conferencia, debe hacer que el que estuvo presente salga de manera diferente a cómo entró. Eso es fundamental. Yo creo en eso. Si el público no siente lo que vivió en el escenario, si no le queda nada para decir después que se retiró de ese escenario, pero ¿por qué está la acción? ¿Pero por qué apareció así? ¿Por qué ese grito? ¿Por qué
ya sea como usted decía, ¿no?, de esta parte sangrienta y cruel de Antonin Artaud o u otros autores, donde realmente lo que nos deja es una congoja o una alegría, o pues, seguir riéndome y disfrutando de una acción o de un chiste de texto que me dejó esta función que yo vi. Si el actor, si el músico, el intérprete no hizo determinadas cosas y yo solamente lo que vi es lo que puedo ver en cualquier lugar sin conmoverme, sin llegarme a mover las fibras íntimas, entonces ¿dónde está ese talento del actor y del músico, del intérprete, para hacer mover dentro de mi interior algunos sentimientos, algunas sensibilidades que me dejan ahí pensando, analizando, estudiando y tratando de volver otra vez para poder reconocer en ese intérprete cosas realmente extraordinarias? Claro, él en el siglo XIX utilizaba para afectar, como él decía, al espectador, formas extrañas, ¿no? Extrañas formas de iluminación y de sonido que eran sumamente perturbadoras, logrando en algunas oportunidades que los espectadores llegaran a vomitar en sus funciones. Se decía que el Teatro de la Crueldad fue creado para restablecer en el teatro una concepción de la vida apasionada. Sí, decía yo que el hecho de él haber transitado por el mundo del cine, que le dio un montón de posibilidades para poder incorporar al teatro este tipo de acciones, ¿no? Nosotros podemos estar frente a la pantalla del cine y estar viendo las sensaciones de una película que puede ser de terror, y a través de la música, a través de los movimientos, a través de la imagen, se nos va llevando hasta determinado lugar donde se pueden producir estas reacciones corporales que muchas veces uno no los toma en cuenta porque está en su casa o está en el cine, pero en el teatro esto causó realmente un gran revuelo en lo que era el movimiento teatral. La imaginación para Artaud es la realidad. Pensamientos e ideas delirantes no son menos reales que lo que está fuera del mundo. Realidad parece ser un acuerdo, como el acuerdo del espectador que va a ver una obra de teatro y durante lo que dura esa presentación pretende que lo que está viendo es real. Exactamente. Simplemente esto es otra forma de haber visto el teatro, y esto le dio al papel fundamental al público. El público forma parte de esta historia de acuerdo a lo que va sintiendo. Las reacciones que el público tiene también hace reacciones en los actores y actrices que allí están trabajando. Y antes de seguir conversando con ustedes sobre estos temas, yo le invito a que escuchemos ahora a un compositor también del siglo XIX que se llamó Federico Chopin. Pero por supuesto. Y tenemos una interpretación hoy en piano de alguien a quien queremos recordar particularmente en esta fecha. Siempre la recordamos y siempre está con nosotros, pero hoy hace 3 meses de su desaparición física, y me estoy refiriendo a la pianista uruguaya Nivia Mariño. En esta oportunidad nos va a interpretar un impromptu de Federico Chopin, el número 1, opus 29. Bueno, escuchamos. Thank you.
Para comunicarse con nosotros, sonesvivos@gmail.com. Impromptu número 1, opus 29, de Federico Chopin, en el piano de Nibia Mariño. Increíble, realmente seguiremos escuchando toda nuestra vida estas interpretaciones magníficas, ¿eh? Bueno, ahí tenemos un sonido distractorio, sí, en este momento. Sí, mensaje que vamos recibiendo, y agradecemos a nuestros oyentes los mensajes que nos están pasando. Sí, a través de la página de FM del Carmen, se han comunicado Ricardo Carrasco, Daniel Blardoni y el amigo Nelson Silvera, el cable Silvera, es músico uruguayo. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos por estar conectados con nosotros. Ceballos, las semanas estas habíamos comentado de la nominación de Teatro Rayuela a determinados florencios para las obras para niños, y lo fundamental fue que el grupo compañía Teatro Rayuela recibió un reconocimiento de la Asociación de Críticos del Uruguay, de AGADU, la Asociación General de Autores del Uruguay, por su trabajo con respecto a los derechos del niño. En estos 25 años de Teatro Rayuela y 25 años de la declaración que tiene que ver con los derechos del niño, la niña y el adolescente, que se cumplieron ahora el próximo 20 de noviembre pasado, que fue esta declaración firmada el 20 de noviembre de 1989, el hecho de que nuestra compañía teatral sea realmente reconocida por este trabajo sobre los derechos, y el agradecimiento a quienes hicieron este reconocimiento, y el agradecimiento fundamental también a UNICEF, que es la portadora de estos derechos, que llevó hacia adelante los derechos y que hemos trabajado y ha auspiciado muchas veces los trabajos que nosotros hacemos. Reconocimiento en este caso fundamental para nuestro compañero Gonzalo Fernández, que fue el autor de esta obra de No hay derecho, basada en estos 53 artículos de esta declaración. Así que para nosotros ha sido un placer realmente poder tener este reconocimiento, que es un espaldarazo para el grupo de teatro. El grupo de teatro que ya sabemos que este nombre de Teatro Rayuela aparece por lo lúdico y el juego de la Rayuela y por esa Rayuela de Cortázar, y que desde su comienzo trabajamos en beneficio y junto con todos los niños, teniendo obras como Fabulandeando, el hecho de Alicia en el País de la Maravilla, Las Mil y Una Noche para Niños, el trabajo de Jugando con la Historia, esta propia obra No hay Derecho, siempre trabajando en el fundamento de que los derechos de los niños no pueden ser avasallados nunca. Así que para nosotros ha sido un gran honor, un gran placer recibir este reconocimiento. Felicitamos a todo el equipo de Teatro Rayuela, a todo el elenco que ha presentado en las pasadas vacaciones de julio No hay Derecho allí en el Teatro Victoria, con el propio Gonzalo, que ha viajado desde el viejo continente para dirigir aquí en Montevideo. ¿Después de cuánto tiempo que Gonzalo no dirigía aquí? Y Gonzalo lo último que dirigió acá fue en el siglo pasado, en el año 98. ¿Cómo pasan los años, eh? ¿Cómo sí, pasan las cosas los años? Realmente, él se fue a España a fines del 99. Desde allí montó un nuevo movimiento teatral, trabajando incansablemente, creando en este caso la compañía internacional Teatro Rayuela, que para nosotros es un placer. Compañía que nosotros integramos también y que hemos ido en varias oportunidades a trabajar, y que volvemos a ir ahora en este mes de diciembre. Ya parecía que faltaba muchísimo, pero el lunes próximo, lunes 8, va a ser el último lunes de este año que yo lo voy a acompañar acá en vivo. Quizás tengamos la posibilidad de hacer algunas conexiones desde España en días y horarios que el programa esté en el aire y podamos conversar, pero el lunes próximo es el último que estaré aquí en Montevideo. Nos reencontraremos entonces con usted en febrero. Exactamente, recién en febrero, porque en la compañía yo tengo algunos trabajos para hacer. Muchas veces hacemos en España lo que se llama el recorrido de las ferias medievales, y en estas ferias medievales se hacen diferentes personajes para el teatro callejero y se hace también algunas obras para sala. Veremos si hay la posibilidad de algunas representaciones de esta obra de No hay Derecho, que estaba muy difícil poder concretar algunas, pero sí, lo que vamos a hacer son ferias medievales, belenes y las cabalgatas de reyes, que son
funciones y obras que se hacen en distintas ciudades de España, que hacemos un recorrido itinerante como aquellos antiguos cómicos de la legua, que agarraban sus cacharros, sus carretas, ¿sí? Hoy por hoy, en una situación más moderna, es el alquiler de una camioneta, y en ese alquiler de una camioneta a veces nos dividimos con Gonzalo. Yo salgo con una parte del grupo haciendo la dirección y regenteando alguna de las obras hacia unas ciudades, y él sale con otra parte del grupo hacia otras ciudades a hacer exactamente lo mismo. Entonces, es una experiencia realmente extraordinaria. La idea era poder montar el espectáculo este No Hay Derecho y que todos los compañeros pudieran viajar desde Montevideo, pero las dificultades económicas que España está atravesando en determinado momento ha retrasado estas posibilidades. Yo confío en que vamos a poder hacerlo en algún momento del año, pero hoy por hoy no hemos concretado la cantidad suficiente de funciones para que los compañeros puedan viajar sin tener que desempeñar de su bolsillo los dineros necesarios para los viajes, ¿no? Claro, es difícil, además, tratándose de un elenco bastante, no digamos muy numeroso, pero sí con unas cuantas personas. ¿Cuántos son en total en el elenco de No Hay Derecho? En el elenco somos 6 personas, ¿no? Y bueno, 6 personas es bastante. Entonces, hay algunas posibilidades que hemos tramitado para poder conseguir pasajes y todo lo demás, pero siempre eso ha sido muy difícil de poder conseguir las colaboraciones para los grupos poder desempeñarse en el exterior. Ha habido un montón de grupos que han sido invitados a festivales, donde el festival le paga la estadía y el alojamiento y la alimentación, y cada grupo se tiene que hacer cargo de sus pasajes, y muchas veces los grupos no han podido ir porque no consigue realmente más que para un pasaje o dos, y la mayoría del elenco no se puede bancar con sus propios fondos estos viajes. Entonces, ha perdido Uruguay en ese sentido por falta de apoyos económicos. A veces las empresas no aportan para este tipo de eventos, y bueno, los grupos se han quedado sin ir, y incluso han habido algunos colegas actores, algunos integrantes incluso de Teatro Rayuela en otros años, que fueron invitados a hacer talleres y clases y sin embargo no pudieron viajar por falta de dinero para los pasajes. Entonces veremos qué actividades nosotros podemos hacer allá, también qué movimiento podemos hacer, a ver, para poder reiterar también nuestro propio viaje, porque nosotros tenemos las posibilidades de, a través de llevar a España y a Francia este Festival Piazzolla y los compadritos que usted pudo ir con el compañero Sarabí el año pasado, poder nuevamente reiterar un viaje que a los artistas nos da un aporte en cuanto a la expansión muy importante. Veremos qué es lo que podremos hacer para poder lograr nuevamente estar en el viejo continente, demostrando lo que nosotros sabemos hacer y recibiendo los aplausos y las críticas bienvenida y las felicitaciones de los públicos que nosotros podamos visitar. Y aprendiendo tanto, porque uno cuando viaja aprende permanentemente, y más en esos lugares tan cargados de tanta enseñanza, de tantos años de tradición cultural, ¿no? Nosotros cuando recorremos estas calles de Europa y vemos que en la propia calle, en las propias casas, los propios edificios, la gente que transita por allí tiene tan cargado de historia, miles y miles de años, realmente uno aprende de todo, absolutamente de todo, de cómo camina la gente, de cómo se mueve, lo que decíamos hoy, en la observación del público. Uno se puede sentar en una plaza española, en Madrid, en Marbella, en Murcia, en Orihuela, que es un lugar donde nosotros vamos a estar, en Alicante, en Valencia, en cualquier lugar, y ve costumbres, desempeños, trato de padres con hijos, de abuelos, cómo se trata al anciano, cómo los personajes aparecen allí, esos personajes típicos que aparecen en todas ciudades, todos los movimientos y las cosas que uno puede aprender. Y nosotros nos reconocemos, por lo menos yo reconozco un montón de movimientos, un montón de acciones de nuestros antepasados aquí en Uruguay, ¿no? Porque indudablemente el 90% de los nuestros ancestros han sido inmigrantes que han venido de Europa en su mayoría, ¿no? De España, de Italia, de Polonia, de Rusia,
de Alemania, de distintos lugares, y cada uno de ellos tiene una idiosincrasia realmente especial. El último viaje que habíamos estado, estuvimos parando en Gran Alacant, que es un balneario al lado, a 5 kilómetros de Alicante, y un balneario cosmopolita donde hay viviendo personas de todos los países de Europa. Y realmente conversar a media lengua o con señas con gente de Hungría, de Checoslovaquia, de Suecia, de Inglaterra, nos dio un aprendizaje enorme, enorme realmente. Entonces, como usted decía, el hecho de poder aprender de cada cosa que uno hace, y lo que hablábamos de Artaud, el hecho de sentarnos y ver qué es lo que está pasando alrededor nuestro, nos da un crecimiento del punto de vista cultural, del punto de vista intelectual, realmente creo que es muy importante. La observación, la capacidad de observar, la capacidad de asombrarse, de buscar siempre cosas nuevas, de estar investigando. Nosotros decíamos, cuando hablábamos de teatro, y hoy íbamos a referirnos, y vamos a hacerlo muy cortito en este momento, de cuáles son las cosas fundamentales que nosotros deberíamos tener en cuenta para hacer teatro. Y estos son, me parece, los elementos que nosotros no podemos dejar nunca de tener en cuenta. Primero, los actores, ¿no? Que es fundamental que existan. Si no existen los actores, me está faltando una pata para poder hacer teatro. Pero segundo, la historia que contar. Si yo no tengo una historia que contar, me está faltando otra. Pero lo fundamental también es el público. Si no tengo el público, no tengo ese trípode del teatro donde el teatro circula. Si me falta una de estas tres cosas, ¿qué contar? El actor y el público, no estoy haciendo teatro jamás. Pero puede faltar ninguna, eso ninguna es lo curioso. Tres, ¿no? Ninguna de las tres. Cualquiera de las tres que falte, el teatro no existe. Si yo tengo el texto y tengo los actores, puedo estar ensayando mil veces, mil años, pero si no tengo quien lo pueda ver esta acción, el teatro no se produce. Si el público está y los actores están, pero no hay que comunicarse entre ellos, serían personas que están sentadas uno frente a otro sin nada. Decíamos que el texto, la obra, no tiene por qué ser solamente hablada, y hablábamos mucho de lo corporal, ¿eh? Cuando hablamos de la danza, cuando hablamos de un montón de disciplinas, y cuando estamos hablando del teatro hoy por hoy, contemporáneo, donde hacemos todo el movimiento corporal, es fundamental ese diálogo que yo tengo con la otra persona, que es el público. Sin estas tres cosas, jamás podría decirse que estamos haciendo teatro. En estas acciones, después, cuando se empiezan a construir las obras dramáticas, se tienen en cuenta otras cosas, ¿no? En el propio texto. ¿Quiénes serán los protagonistas de la historia? ¿De qué hablo yo en la historia? Muchas veces el protagonista es de quién se habla. Muchas veces el protagonista es el que más aparece en la historia. El protagonista puede tener distintas acciones. Y ese protagonista, lo fundamental es que persigue un objetivo. Ese protagonista aparece en la historia persiguiendo un objetivo. Si este protagonista alcanza su objetivo fácilmente, la obra termina rápido y no tiene realmente el atractivo que puede llegar a tener al público. ¿Qué es lo que el público necesita? Es que aparezca un conflicto. Y para que aparezca este conflicto, aparece lo que nosotros llamamos el antagonista, el oponente, quien trata de oponerse a que el protagonista alcance el objetivo que quiere. Cuando nosotros tenemos esas posibilidades del protagonista y el antagonista, ellos se van a juntar en determinado momento a resolver ese nudo, ese conflicto, y la definición del conflicto nos va a transformar en el final de esta historia, y nosotros allí podremos resolver si esta historia que estamos trabajando la podemos considerar como comedia o como tragedia. Y para dar algún ejemplo sencillo, nosotros podemos hablar de obras teatrales enormes como Hamlet, como Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, que persiguen su objetivo, es perseguir el amor, estar juntos y ser felices, y se oponen sus propios familiares. El conflicto es cómo ellos pueden juntos llegar al final a estar juntos si las familias se oponen. En ese conflicto de las familias oponiéndose, terminan en un suicidio y una muerte, que esta pareja jamás puede estar junto. Por lo tanto, no termina bien para estos protagonistas, es una tragedia. Y hoy que hablábamos de Artaud mezclado con el cine, decimos,
en una serie, por ejemplo, de los superhéroes, cualquiera de ellos, supongamos la superhéroe como Batman, ¿no?, que persigue el bien y que su ciudad gótica esté siempre, bueno, tiene sus enemigos, sus oponentes, sus adversarios, sus antagonistas, el acertijo, el guasón, cualquiera de esos. Cada uno de los capítulos termina con la cárcel de alguno de ellos. Batman termina saliendo favorecido, por lo tanto no termina derrotado el protagonista nunca. Entonces, al protagonista derrotar al antagonista, estamos hablando de comedias. Aquellas veces que de forma popular uno dice final feliz, termina bien. La comedia es eso, siempre el final feliz es comedia. El final triste, ese final donde el protagonista no alcanza su objetivo, termina en tragedia. Ahora, muchas veces se confunde lo que es el drama con la tragedia, ¿no? Sí. Mucha gente dice, un texto dramático, es un texto triste o un texto trágico. Y muchas veces eso se refiere a la acción dramática. Exactamente, digo, es el desarrollo de esa acción dramática y ese conflicto y ese nudo. El desenlace final puede terminar en comedia, pero es mucho más dramático. A veces una comedia es de permanente jocosidad y risas sin reflexiones. Lo que se puede llamar una vez es una comedia liviana, es solamente para divertirse, un divertimento, no me dejó nada. Y hay otras comedias que tiene dentro de su desarrollo, su nudo dramático, un montón de enseñanzas y de conflictos, a veces más pequeños, que nos están haciendo reflexionar. Y esa comedia mucho más dramática, de todas formas, tiene un final feliz, ¿no? Un final que el protagonista logra sus objetivos. Pero no por ser comedia de final feliz quiere decir que no me tiene que dejar nada de contenido, todo lo contrario. También puede suceder con el drama. El drama y la tragedia, este drama, cuando hablamos de tragedia, la tragedia puede ser tan cruel todo el tiempo que lo que me deja es tristeza permanente y reflexiones a veces ninguna. Pero eso depende. El drama va en el desarrollo de la temática que es cada una de estas obras, que recordemos que es una de las tantas posibilidades literarias que existen, ¿no? El drama y la dramaturgia. Realmente, Ceballos, nosotros en este trabajo que estamos tratando de hacer, en la búsqueda para otros grupos para el año que viene, montar nuevos espectáculos, poder trabajar en dramas tipo tragedia y en dramas comedias para el año que viene. Las que nosotros hicimos este año con el grupo Panodrama, por ejemplo, que fue Suegras Bárbaras y La Prudencia, vamos a volver a reestrenarla a partir del mes de abril del año próximo, y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, dos comedias, una mucho más dramática que la otra, como es La Prudencia, que nos va dejando enseñanza, y otra que es mucho más divertida de principio a fin, que es Suegras Bárbaras. La Prudencia no deja de ser divertida, lo que nosotros acuerda que titulamos como humor negro. Sí, sí. Tiene un humor ácido que permanentemente nos está haciendo reflexionar. Y digamos que para la temporada 2015 con Teatro Rayuela se viene una gran obra que es El Acompañamiento, un canto a la libertad. Exactamente. Que es de ese autor dramaturgo argentino Carlos Gorostiza, con dos grandes actores, sin lugar a dudas, Antonio Di Matteo, un enorme actor y amigo personal realmente extraordinario, y un actor joven, no sé si usted lo conoce, Juan José Ceballos, muy joven, un muchacho que está empezando, muy joven, que allí harán los papeles de estos dos personajes en ese título extraordinario que es El Acompañamiento, una obra extraordinaria de Gorostiza que realmente para nosotros es un placer poder dirigirlos. Esperemos que el público nos tenga piedad y bueno, y yo confío en su mano certera que usted no va a dejar que yo haga cualquier barbaridad, ¿no? No, para nada, ya lo hemos comprobado y hemos empezado los ensayos de este año por distintos motivos de tiempo, viajes y todo lo demás, no hemos podido estrenarlo en este 2014, pero en el 2015 sin lugar a dudas va a ser otro de los estrenos de Teatro Rayuela. Pero ya comentaremos con la audiencia con tiempo suficiente sobre este texto, El Acompañamiento, que es un mensaje muy lindo, muy lindo. Y tenemos otros títulos donde usted también podrá dar su dote de actor, que están en carpeta de hace un tiempo, que veremos si en el año 2015 podemos ir desarrollando. Bueno, vamos despacio, porque no, mire que yo
soy muy inexperiente. Pero lo fundamental es estar arriba de las tablas. Usted tiene mucha experiencia desde el punto de vista escénico, que para nosotros ha sido fundamental, y desde el punto de vista actoral vamos a demostrar que usted también tiene un buen manejo. Para irnos despidiendo, recordar hoy, después lo voy a recordar el lunes próximo nuevamente, que usted este año va a cerrar sus actuaciones el 26 de diciembre. Sí, el 26 de diciembre vamos a estar por última vez en este 2014 presentándonos en público. Lo haremos en el Museo del Vino. ¿Qué va a pasar desde el 25 de diciembre ahí, Navidad, y se va a quedar? No. Pienso llegar el mismo 26. Ah, porque capaz que nuestro amigo Miguel daba la posibilidad de decir, bueno, vengan en Navidad y seguimos. No, podemos hablarlo con él, pero presumo que no. Presumo que es mejor llegar el mismo 26. Bueno, 26 de diciembre, Museo del Vino. Usted no me va a poder acompañar. Lamentablemente lo voy a acompañar con el corazón, como siempre. Pero voy a estar allí con... ofreciendo un programa que está dedicado a Francia, digamos, porque tiene dos autores franceses y también a composiciones de Chopin, que como usted sabe está muy ligado a Francia. Totalmente. Y sobre todo a París. Y voy a tener el gusto de contar con la colaboración de mi amigo Rogelio González, conocido músico y también compañero de FM del Carmen, de su propuesta Andando Sueños, aquí en Radio 105.3, y allí compartiremos algunos dúos de piano y acordeón de uno de los autores franceses, muy conocido, Jan Tiersen, aclamado por la banda sonora de la película Amélie Poulain, que la hemos visto y hemos realizado juntos incluso ese espectáculo, sí, donde combinamos imágenes de la película con la música. Y que ha sido extraordinario realmente, y un placer poder volver a reiterar ese espectáculo en algún otro momento, porque realmente nos fascinó. Así que el 26 de diciembre, pero ya con más tiempo, les avisaremos a la audiencia, porque incluso los oyentes y amigos de FM del Carmen que quieran comunicarse y obtener entradas anticipadas con precio especial pueden hacerlo a través de este programa. Bueno, está claro, escribiendo al Facebook de Sones Vivos. Sí, al Facebook de Sones Vivos, al mío propio personal, y a la radio, incluso aquí a FM del Carmen, al correo electrónico también, que Esteban siempre se los está anunciando aquí con su voz. Bueno, realmente ha sido un placer por el día de hoy, Ceballos. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Quedan pocos lunes de este año para estar con usted. El próximo estaremos juntos, y un abrazo y un cálido afectuoso a todo el público. Y después me estará escuchando desde allá, o le mandaré las grabaciones, o alguna vez llamará por teléfono. Trataremos de conectarnos, estamos hablando acá con la gente de la radio para ver cuáles serán las formas de conectarse a través de Skype, y poder ver si en algún momento tenemos 3 horas de diferencia. Sí, ahí está un problemita, ¿no? Bueno, pero trataremos de no hacer dormir a la gente de allá, y que a las 12 de la noche, 1 de la mañana empiecen a escuchar Sones Vivos, estén despiertos y haciendo barullos en esas casas. No está mal. Yo le digo por hoy un placer, y hasta el lunes próximo. Nos vamos escuchando a Amelita Baltar interpretando Malevaje. ¿Qué le parece? Pero sensacional. Un abrazo para todos, gracias como siempre por estar allí, y nos encontramos el próximo lunes a las 21 horas en FM del Carmen. Hasta el lunes próximo. Ve si por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extraño me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embaretado, vencido y mareado en tu corazón. Te vi pasar tangando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que ver
y perder la fe, el coraje, la ansia, guapear, no me has de pan. Y escucho en la oreja y aquel pasado mal en mis juegos. Ya no me falta a completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra al final. Pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando al tarea, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder lo fue el coraje, el ansia guapeado, no me has dejado, ni el cucho en la oreja, y aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta a completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Esto fue Sones Vivos, el programa cultural de FM del Carmen, con Juan José Ceballos y Rubén Rodríguez. Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, esta es Del Carmen FM, tu comunitaria. La radio, junto a la radio. Olvídame, olvídame.